Voy a empezar agradeciendo a los que ayer organizaron, ayer por la noche, el evento que tuvimos de la ascensión al castillo con antorchas y farolillos, porque la verdad a la gente le gustó mucho. Yo creo que fue así. Se nombró un comendador, que lo tengo aquí, el comendador de Castellote, que es el que me dejaba y ahora es el que ostenta el cargo mayor. Y la verdad que con el capítulo templario, que hoy están aquí los templarios de Teruel también entre nosotros, y quería agradecerles el trabajo que hicieron con ese capítulo templario en el castillo, pero sobre todo quería agradecerles a la Asociación Ador por la cena que nos preparan aquí todos los años, junto con todas, iba a decir con todos, pero son con todas las mujeres que nos deleitan con sus guisos y todo lo que hacen dulce, salado, y que ayer, la verdad, no nos faltó de nada, lo pasamos muy bien, y quería, lo primero, que no se me olvide ese agradecimiento, sobre todo a la Asociación Ador y a todos los colaboradores. También, gracias. Este fin de semana es un poco ajetreado, la verdad que se nos juntó todo. Hablamos con la asociación, dijimos pues vamos a hacer la subida al castillo el sábado por la noche, queríamos hacerlo por conmemorar los 10 años de la apertura del Torreón Templario, no este torreón, no nos confundamos, del Torreón Templario donde albergan, pues es un centro de interpretación de las órdenes militares y sobre todo haciendo mucho hincapié en lo que es la Orden del Temple y lo que fue en Castellote. Bueno, pues con lo de ayer un poco conmemoramos esos 10 años, que no lo dijimos en ningún momento, pero bueno, la gente, lo dicho, le gustó el acto y eso es lo que queríamos, pues que la gente se diera cuenta que las cosas se celebran como se puede. Ayer todo era correr y porque nos pasaron cosas que no entendíamos y quiero pedir disculpas porque compramos 100 antorchas para tener el camino iluminado y la verdad que no se nos encendieron. Nos vendieron mal el líquido, y para mí que era colonia, porque no había manera de encenderlo, y olía bien. Bueno, dicho esto, y espero que aceptéis las disculpas, pues bueno, hoy yo creo que vamos a celebrar lo que estábamos esperando la mayoría de los vecinos de Castellote, y es ver de nuevo esta torre que llamamos Torreón de San Miguel. Luego os explicaré por qué le llamamos Torreón de San Miguel. Por la carencia, al final. Después de unos años de alcalde y en otras instituciones, pues la verdad que te das cuenta que cambiando el nombre a las cosas tal vez tengas financiación. Y por eso le llamamos el Torreón de San Miguel. Parece que cuando era la torre de la iglesia de San Miguel no había que invertir, pero cuando era el torreón, pues la verdad se consiguió. Pues bueno, la primera financiación que se consigue hace 3 años y medio... pues es la noticia que me da José Ángel, como tantas veces, que me hacía una llamada cuando ya pensaba que no se acordaba del proyecto que le había presentado. Después de muchos días me decía, oye, que voy a meter ahí una partida para esto. Oye, que voy a meter, aquí era para la Torre de San Miguel, para el Torreón de San Miguel, el día de la que me dio esa primera noticia cuando hablábamos de empezar este proyecto. Este proyecto, quería deciros que ha sido difícil. Desde hace 18 años y medio, yo, junto con todos que he dicho, todos que hemos formado las diferentes candidaturas, lo hemos llevado en el programa electoral. 18 años y medio llevando, y hace 3 años y medio lo conseguimos. No fue fácil, tuvo que hablar con el obispado para que nos cedieran la parte esta y una cesión de muchos años, o sea que Torreón ahora mismo está cedido al Ayuntamiento de Castellote, por eso ha podido hacer la obra. Tal vez alguien esté en contra de que construyamos iglesias, de que el patrimonio no es nuestro, pero yo siempre digo, incluso cuando firmamos convenios en la provincia de Teruel con los obispados de Zaragoza y Teruel, que todos los alcaldes alardeamos de los templos que tenemos en el pueblo, entonces los tenemos que cuidar. Tal vez los propietarios en este momento no puedan, estoy seguro que es que no pueden, no es que no quieren, pero nosotros sí que tenemos que echar una mano para ese patrimonio que tenemos, conservarlo, porque lo he dicho, al final lo aprovechamos. Y la iglesia nunca se la llevan de los pueblos, siempre estará aquí.
y por lo tanto creímos conveniente llevar esta obra adelante. Empezamos con esa primera fase, al año siguiente hubo una segunda fase, otra tercera fase, cuatro fases que al final hablan de 440.000 euros. Es una obra muy importante. Me decía el vicario, que no sé si está por ahí, oye, el obispo, bienvenido a Castellote. Bueno, pues me decía don Alfonso, pase adelante, por favor. Muchas gracias por hacer el esfuerzo, que sé que lo tenía complicado. Bueno, pues me decía el vicario que debe ser el único caso en España, por no decir en Europa, que desde nada se ha reconstruido una torre. Porque aquí la historia, como digo, nos la quitó y piedra a piedra se tiró la torre. Y se quedó a la altura del tejado de lo que es el templo y se ve. Yo creo que se aprecia bien lo que es todo lo nuevo que hemos hecho. Nos falta un puntín que son las campanas. Voy a hacer un llamamiento para el que quiera colaborar. Montero recoge esas peticiones que queréis hacer para colaborar y a ver si así somos capaces de llenar esos huecos y podemos hablar de la famosa garbancera. Para los que no lo sabéis, la garbancera era una campana que tocaba los domingos y que se oía desde Morella. Y queremos recuperar ese sonido y queremos recuperar esa campana y por eso los huecos están preparados para grandes campanas. Se le llamaba la garbancera porque era el único día que se comían garbanzos cuando tocaba, el domingo. Rita, que tiene mucha culpa de todo que se ha organizado este fin de semana, en el buen sentido, pues ella os lo explicaría mejor. Yo creo que más adelante haremos unas jornadas de puertas abiertas donde se podrá subir en grupos de 10 o 15. Y ahora pues me quedan los agradecimientos. Los agradecimientos quiero empezar otra vez por José Ángel, porque ha sido un político de peso, ahora de menos ya, ahora de menos peso, 15 kilos menos, me dice siempre. Está jubilado de la política, pero sigue pensando en política, sigue pensando. Y yo sigo pidiéndole consejos todos los días. Y la verdad que se aprende mucho de gente así. Y quiero pedirle consejos a él porque ha estado muy involucrado con toda la provincia de Teruel, pero sobre todo con el mundo rural. Siempre ha cubierto esas necesidades en las instituciones que ha estado. Siempre ha pensado en Teruel, sobre todo desde el Gobierno de Aragón. Ayer entregó un premio de la Concordia a su compañero de viaje durante 12 años en el Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y eran el ejemplo de la Concordia, que por eso se les dio el premio, porque entendieron desde Alcañiz que se consiguió una etapa magnífica, de una relación magnífica, donde no hubo ningún problema, donde todas las necesidades estaban cubiertas, y también después estuvo en otro gobierno. Y la verdad que también sucedió lo mismo en la última legislatura. Estuvo de presidente de las Cortes en la última legislatura, pero aún así hacía su papel con todos los municipios de Teruel. José Ángel, le llevábamos siempre un proyecto. Llevábamos un proyecto, como he dicho al principio, y decía, vale, es interesante, vale, y se olvidaba. Luego llegaba la llamada y cuando veía yo Biel en el teléfono, aún me pongo nervioso cuando lo veo, Cuando veía a Biel, digo, nos da pasta. Y si no lo podía coger corriendo, me escondía y llamaba, porque era así. Al final suena muy bruto, pero han sido muchos millones los que hemos sido capaces, entre todos, porque al final es entre todos los vecinos de traer a Castellote, no miento, muchos millones a lo largo de estos 18 años y medio, la mayor parte protagonizados por él. Y puedo hablar de muchos proyectos, puedo hablar desde el polígono industrial, el nuevo polígono industrial, desde el centro de día, desde la residencia, desde la entrada al pueblo, desde la zona del pantano, del acondicionamiento de la salida del túnel, de Dinópolis, de la plaza de toros, del parque, de la cubierta del frontón, de la casa de cultura, del torreón templario, del castillo, seguro que me dejo muchos proyectos, pero todos estos proyectos suman mucha financiación que gracias a gente como él ha conseguido Castellote. Lo de la torre es el ejemplo. En este último año conseguimos financiación ya de otro gobierno,
pero el inicio al final, la responsabilidad no, las gracias se las tenemos que dar a José Ángel. Siempre dice que los proyectos que se empiezan al final se acaban. Y yo solo pensaba eso, antes de que se vaya José Ángel, que lo empecemos. Y bueno, y se consiguió. Luego, pues, quiero dar especial gracias, como digo, a la corporación actual, a todas que han estado conmigo, pero sobre todo a quien ha estado al pie del cañón. Conmigo durante las legislaturas anteriores, no en esta, que fue la teniente alcalde María Ángeles, ha estado al pie del cañón de todas estas obras, fue la que empezó la obra de la iglesia, junto con mi teniente alcalde actual, Antonio, conocido como Montero, que es el alma de Castellote, porque al final es el que se está preocupando, porque el que les habla, pues las ocupaciones institucionales no le permiten venir mucho al pueblo, y bueno, pues está haciendo cargo igual que se hizo Ángeles. Por lo tanto, os quiero pedir, para todas las corporaciones que han pasado hasta ahora y para ellos, un fuerte aplauso. No me quiero olvidar de voy a empezar con el arquitecto, José Fernando Murria, no sé si está por ahí, no sé si ha venido. Bueno, pues José Fernando Murria, este proyecto lo cogió como, yo creo, como si fuera el de su casa, porque a pesar de los años que ha pasado, incluso de pasar alguna enfermedad mientras la construcción de la torre, este proyecto se lo ha tomado muy en serio. Al principio pensábamos incluso que no se podía apoyar esta torre sobre la base que tenía, hizo los posibles, discutió con patrimonio, discutimos nosotros también, para variar, como cualquier alcalde, porque no estamos de acuerdo en muchas decisiones de patrimonio, y al final se consiguió pues la torre que queríamos, que era una torre semejante a las fotos, a las pocas fotos que tenemos. Es muy, muy parecida, nos falta, como digo, las campanas. También quiero hablar de Juan Ramón Armengó, de Villarruengo, el cantero, que también está aquí con nosotros. Este hombre ha conseguido que la piedra que hay en la torre se parezca a la que tenía el templo, pero lo ha conseguido cogiendo piedra de Villalba, de Villarruengo, de no sé dónde. Al final, en cada fase iba buscando ese color que se parecía y trabajando esa piedra. Ha hecho de aparejador también en esta obra. Y la verdad que con las dificultades físicas que tiene, pues cuántas veces ha subido por este andamiaje, al final ya los 40 metros, y ahí estaba, porque no solo trabajaba la piedra de todos estos arcos y de todas estas esquinas, rincones y cinceles, todo que se ha trabajado, pues el hombre no solo la trabajaba, sino que venía a ver cómo la colocaban. Y me consta que con la empresa, a veces discutiendo, pero la piedra está colocada como se tiene que colocar. Muchas gracias, Juan Ramón, muchas gracias, José Fernando Murria. Y por supuesto, a quien no me quiero olvidar es a la... Oye, ahora me emociono. Bueno, a la familia Torres, porque parece que sean de Castellote, porque desde el padre y los dos hijos, la verdad que se volcan en Castellote. Cualquier obra que han cogido le han sacado un partido excepcional. La financiación que ellos cogen la estiran al máximo. Yo a veces les digo, ¿pero habéis ganado algo? Porque la verdad tienen una paciencia, sobre todo con esta obra. Cuando se montó el andamiaje hace 3 años... tuvimos un acuerdo de pleno, que se aprobó por unanimidad, el intentar que la acabara siempre en las diferentes fases el mismo constructor, porque al final el andamiaje no lo íbamos a poner y a quitar. Y sí, sí, lo acordamos y se pudo hacer, todo legal, no penséis mal, todo legal. Y mira, aquí están los resultados, o sea, solo hace falta mirar. Como digo, con tiempo veréis los interiores, veréis el trabajo que ha llevado esto. Por lo tanto, familia Torres, muchas gracias y un aplauso para ellos también, por favor. Pues vecinos de Castellote,
La historia nos quitó la torre y la historia dentro de poco va a decir que ya la tenemos. Y eso es todo. Yo creo que ahora le toca a José Ángel hablar de lo palizas que hemos ido en Castellote y de los logros que creo hemos conseguido, insisto, todas las corporaciones, la actual, las anteriores, de todos los grupos políticos y sobre todo con el apoyo de todos los vecinos. Muchas gracias y os dejo con José Ángel. Bien, pues, alcalde, queridos amigos y amigas, para mí es un día muy especial y no es especial solamente por lo que está sucediendo a unos kilómetros de aquí, que posiblemente también, y también tendré la oportunidad de decir alguna cosa, pero es un día muy especial porque hace 2 años que no inauguraba nada, desde que me jubilé en junio del año 2015. Me estuve entrenando anoche porque no sabía si tenía que cortar alguna cinta y estuve entrenándome con la tijera para ver si era cierto que podía quitar alguna cinta. No era el caso. Es la primera vez que un ex inaugure algo. Yo creo que eso no se ha dado en la historia prácticamente de Aragón, que uno que ya no es nada sino jubilado aragonés y turolense, pues evidentemente tiene la oportunidad, gracias a un amigo, de poder participar activamente en esta inauguración. No sabéis lo que os agradecemos, los que dejamos la política, aunque no, nunca hayamos perdido la vocación de político, no sabéis lo que os agradecemos, amigos como Ramón, que tengáis esta oportunidad. Yo he sido casi todo menos obispo, señor obispo. Aunque he tenido, cuando presidí durante 16 años la Fundación Santa María de Albarracín, he tenido de vicepresidentes a 3 obispos. O sea que, y era buen amigo de don Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, que entre otras cosas, además del alcalde de Castellote, me sacó la restauración de la fachada del Pilar. Que esa también es una. Aún recuerdo el día que se inauguró aquella fachada, que estaba sin arreglar, yo creo que desde la Guerra de la Independencia. Prácticamente. Bueno, pues lo que hice con el arzobispado de Zaragoza lo he hecho reiteradamente con un pueblo tan querido como Castellote. Yo he venido aquí muchas veces, pero gracias a Dios, y perdón lo que voy a decir, que espero que se explique, solo una vez tuve la oportunidad de subir a la iglesia porque me subirían en coche. Evidentemente, hoy ha sido un esfuerzo importante. Y he tenido muchas ocasiones de estar en Castellote, a inaugurar muchas cosas. Tuve incluso la oportunidad también de venir a negociar cuando hubo hace muchos años un encierro de mineros en las minas entonces de Castellote. O sea, yo con Castellote he tenido una vinculación absoluta. He sido senador por la provincia de Teruel, he sido diputado constituyente en el año 1977 y aprovecho la oportunidad para decir que la Constitución del 78, si hay que tocarla, lo justo, si hay que tocar la Constitución del 78, que para eso soy uno de los 350 diputados constituyentes del año 1977, y para eso tengo la medalla al mérito constitucional, que nos dieron, por cierto, por subir, yo tenía entonces 30 años, por subir y bajar la mano durante 3 semanas seguidas, en julio del año 78, por aprobar la Constitución en el Congreso. Por eso tengo la medalla al mérito constitucional, por cierto, es la única medalla que me han dado. Se ve que entre los políticos se dan pocas medallas, esa es la realidad. Bueno, y digo que no hay que tocarla, sino tocarla lo justo. He sido diputado, gracias a la provincia de Teruel, por las Cortes de Aragón, llegué a ser incluso presidente del Parlamento en la anterior legislatura, y estuve muchos años en el Gobierno de Aragón, yo creo que unos 22 aproximadamente, sin contar la preautonomía. Y por eso he tenido miles de oportunidades, y porque además las condiciones económicas lo permitían, he tenido miles de oportunidades, lógicamente, de poder echar una mano, sobre todo a mis paisanos de Teruel. Yo nací en Teruel, soy nacido en Teruel, me hicieron en el Bajo Aragón, porque mis padres me hicieron en el Bajo Aragón, no hace falta que lo explique más, pero nací en Teruel y yo me he debido a Teruel siempre, toda la vida, y me he volcado con los turolenses. Mi abuelo fue presidente de la Diputación, te lo digo a Ramón más de una vez, hace ya muchos años, y fue incluso alcalde de Teruel. Yo no he sido ni presidente de la Diputación, ni concejal, ni alcalde, solamente me he dedicado al Parlamento y al Gobierno de
de Aragón. Que, por cierto, cuando hablamos de Aragón, ojo también lo que pase después de las negociaciones que haya que hacer para que no acabemos siendo perjudicados los aragoneses. Que esa es otra cuestión que también hay que tener en cuenta. No vaya a ser que al final los que paguemos la fiesta seamos los aragoneses. Y eso tampoco lo tenemos que consentir. Y perdonar que aproveche esta oportunidad, pero desde que estoy jubilado hablo más claro que antes. Sí, yo creo, entre otras cosas, hablo más y más claro que antes. Digo, hablo más, aunque ahora me dejan menos. No sé por qué será, me dejan hablar menos, pero yo creo que si me dejaran hablar más, a lo mejor alguno hasta aprendía alguna cosa que tampoco estaría mal. Pero bueno, agradecerle a Ramón la invitación y agradeceros sobre todo a todos vosotros la amabilidad que estáis teniendo conmigo, con un político que estamos tan denostados todos ya, porque es verdad que los tiempos de la política ahora no tienen nada que ver con los tiempos en los que yo empecé. Aquellos tiempos del año 1977 era un mundo distinto al que vivimos ahora. Yo ahora a veces lo pienso, si tuviera la edad que tenía entonces, hombre, yo creo que seguiría siendo político porque yo he nacido para serlo, pero me lo pensaría más. En estos tiempos, evidentemente, tenemos una clase política, con todos mis respetos, que yo creo que es la causante de que no nos pongamos de acuerdo en nada. Eso es lo más grave, que no nos pongamos de acuerdo en nada. Ayer tuve la oportunidad en Alcañiz de decir alguna cosa. Hay dos principios fundamentales en la política, mis queridos amigos. La política con mayúscula, y perdonad, no os canso mucho. Hay dos principios fundamentales. En la política es el arte de llegar a acuerdos. Si no se dedican los políticos a llegar a acuerdos, la política no vale para nada, nada más que para enfrentarse. Y este país, que pasó los 200 peores años de su historia, desde el año prácticamente 1800 hasta la transición, no puede permitirse el lujo de tener una clase política incapaz de ponerse de acuerdo para llegar a acuerdos. Y hay una segunda cuestión que también es importante. No hagamos de la política una cuestión personal. Segundo principio fundamental. Las fobias que se tienen unos a otros. Las fobias, primero, te dan mal de hígado, te ponen malo, evidentemente, y es un error gravísimo. Pero claro, en mi caso, con Ramón, y espero que todo el pueblo de Castellote, no se dan las fobias. He intentado volcarme con vosotros siempre que me lo ha pedido el alcalde, yo siempre, interlocutor, el alcalde. Hombre, algunos también presionaban, pero el interlocutor, el alcalde. Y siempre que he podido, y cuando se ha podido, y estaba en un puesto muy determinado, que tenía capacidad de decisión, y yo siempre he dicho que cuando uno tiene capacidad de decisión hay que decidir, y yo siempre cuando se nombraba a alguna persona le decía, tú ejerce. Hay que ejercer lo que se tiene. Y yo ejercía. Lo que pasa que, eso si me oyeran alguno de Huesca y de Zaragoza, se metería conmigo, pero lo voy a decir porque, como digo, ahora hablo más claro. Yo creo que de cada 10 decisiones que yo he tomado para hacer algún tipo de actuación, salvo las muy grandes que afectan también a todo el territorio, salvo esas, de cada 10 decisiones, yo creo que 8 eran para Teruel. Y no me equivoco en mucho, igual son 9. Pero bueno, yo creo que con eso he explicado prácticamente todo. Así que, queridos amigos, gracias por haberme invitado a este acto y gracias sobre todo por vuestra consideración. Y aquí me tenéis, aunque ahora evidentemente ya me llaman menos. Ahora ya me llaman. Ramón no me llama. Pero yo creo que solo para pedirme algún consejo político, como ha dicho, que también se lo agradezco. Perdonad, me he dejado a Juan, mi compañero diputado, sin nombrar antes, que ahora mirando me estoy acordando de todo que me he olvidado. Pero lo más importante y lo que no me quiero olvidar es darle las gracias a Yolanda y a mis hijos por la paciencia que habéis tenido. Muchas gracias. Pues vamos a proceder, José Ángel.